positiva, impresionante, supera todas nuestras expectativas. Porque claro, a raíz del programa de Salvados es verdad que en las redes sociales y en contacto personal directo sí que estábamos recibiendo el apoyo de muchísima gente, pero claro, no nos podíamos esperar que estuviera la plaza tan abarrotada, es que estaba el acceso a las calles abarrotado también, hay mucha gente que está llamando por teléfono que no ha podido entrar a la plaza de la gente, de la cantidad de gente que ha venido hoy, que ha querido venir a darnos su apoyo, su cariño, su solidaridad. Y eso, vamos, es muy, muy emocionante, muy gratificante y es, pues pensamos que es una recompensa a nuestra lucha y ya no como una recompensa, sino como un toque de decir, oye, estamos aquí y a partir de ahora que ya sabemos lo que pasa, porque hasta ahora, lamentablemente, el problema es que la gente no sabía de toda esta manipulación, de toda esta corrupción que hay detrás del accidente. Entonces, pues con este hecho que ya demuestra que a la gente, una vez se le da a conocer los hechos, la información, actúa, toma medidas y que a partir de ahora, pues esperemos, yo creo que el mensaje que hoy en la plaza es que a partir de hoy van a estar al lado de la Asociación de Víctimas del Metro pidiendo a los responsables del Gobierno valenciano que asuman su responsabilidad, que al fin y al cabo es un mensaje que nos atañe a todos los valencianos. Poco a poco, dada la situación de crisis, de corrupción que estamos viendo el país, yo creo que la sociedad está empezando a despertar, se está dando cuenta que nos tenemos que mover, es lo que decía Beatriz, la presidenta de la asociación, en sus palabras, que si no estamos contentos con la situación, tenemos que promover un cambio y que si no lo hacemos nosotros, está visto que no lo hace nadie, los políticos están muy acomodados en su sillón, en sus cargos, con sus privilegios y no les interesa que la situación cambie. Los que tenemos que promover el cambio somos los ciudadanos, que nos damos cuenta que los políticos no actúan por el bien común o por el bien ciudadano, sino que las únicas medidas, la mayoría de políticos, no quiero generalizar, pero vamos, la mayoría de políticos, por lo menos del gobierno valenciano, aquí lo que se está viendo es que no les interesan los problemas reales de los ciudadanos y entonces somos los ciudadanos, yo creo que ya estamos viendo muchos casos de corrupción, muchas cosas que nos hacen despertar, nos hacen darnos cuenta que sí, que tenemos que luchar porque las cosas cambien y se haga justicia y consigamos unos políticos que realmente luchen por el bien común y que recuperemos el estado de bienestar o la justicia social de la que antes disfrutábamos, incluso mejor, porque de lo que se trata es de ir mejorando y que la sociedad vaya avanzando en derechos sociales y en justicia.